Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Eugenio Santillana. Hoy vamos a... Bueno, ya saben que estamos pasando por MBM Televisión, el canal 143, como lo pueden ver ahí arribita de su televisión. Y hoy vamos a hacer algo súper fácil, pero bien rico, ¿no? Esto está, es un programa dedicado a las... A las amas, a las nuevas amas de casa, ¿no? A las chavas, a los chavos que viven fuera de Oaxaca, que están solos. Y esto se los digo porque, bueno, ya saben que no nada más me pueden ver por televisión, sino nos pueden ver a través del internet. Estamos completamente en vivo. Bueno, los días lunes, miércoles y viernes, jueves, martes y sábados son las repeticiones. Pero bueno, nos pueden ver en cualquier parte, en Guadalajara, en México, Puebla, por la magia del internet, ¿no? www.mbmtelevisión.com y estamos pasando en vivo. Entonces, esta es una receta práctica, súper sencilla, que la pueden tener hecha, que la pueden guardarla y después las pueden volver a cocinar, ¿no? Entonces, vamos a hacer unas tortitas de atún con papa. Las vamos a empanizar, las vamos a freír. Vamos a freír unas y vamos a hornear otras para que vean cómo queda la diferencia, ¿no? Y digo, para aquellas personas que ya es suficiente con el tema del almidón de la papa y ya no le quieren poner más grasa, pues bueno, también las podemos hacer horneadas. Y las vamos a acompañar así súper, súper dietético con una ensaladita de pasta que la vamos a aderezar únicamente con... mayonesa, un poquito de mostaza y un poquito de crema. Y bueno, pues, digo, nada más, sí les recomiendo que después de comérselas no se vayan a ir a acostar a ver toda la tarde la tele, ¿no? Porque entonces sí es donde está el problema, ¿verdad, hermano? Entonces, bueno, si le meten ya un poquito de ejercicio, no lo van a quemar, pero por lo menos ya no se van a sentir tan mal, ¿no? Entonces, ya les había platicado, pues, ¿no? Esta es una pasta corta. Es una pasta redonda. La vamos a cocinar más o menos 8 minutos siempre que compren su pasta. En el costado de la pasta, digo, en el costado de la caja, dice los tiempos que tienen que cocinar, ¿no? Y para que ya no tengan bronca, ¿no? Sobre todo... las chavas y los chavos que están adentrándose en este tema y que les da un poquito de temor, pues es la manera más sencilla de hacerlo. Aquí yo tengo estas super coladeras que son carísimas, ¿no? Las pueden comprar en el mercado o en cualquier tienda que venda plásticos y es muy práctico a la hora de estarlas cocinando porque... Bueno, ya no se tienen que estar peleando porque se quedó ahí la pasta y cómo la saco y etcétera. No, nada más igual y lo que hay que estar cuidando un poquito, pues es obviamente los bordes de la coladera, ¿no? Yo ya había precocido unas papitas. Estas papitas ya las tengo precocidas. Y lo único que voy a hacer, si las papas les quedaron un poquitito antes de la cocción, pues las pueden terminar con un rallador, ¿no? Para que sea mucho más fácil integrarlas y manejarlas, ¿no? Siempre tengan cuidado cuando usan el rallador, parece que no, pero siempre hay veces que nos llevamos las yemas de los dedos. Entonces, cuando les quede ese poquito, abren la palma y lo manejan con la palma, ¿no? Entonces, vamos a rallar nuestras papas. Les vamos a incorporar después el atún. Y aquí, no todas las croquetas es bueno ponerles huevo, ¿no? Por ejemplo, en el caso justamente de estas... Si nosotros les ponemos huevo, lo que va a hacer el huevo es que las va a deshacer, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es nosotros nada más le vamos a poner un poquito de harina. A lo mejor le pueden agregar un poquito del mismo pan molido. O también saben muy ricas si le ponemos un poquito de estas galletas saladas que luego pasan en los mariscos.
los mariscos, ¿no? Para los mariscos, ¿no? Entonces, esas también se las pueden rallar, se le incorporan, y eso obviamente va a ayudar a que su mezcla esté mucho más uniforme, ¿ok? Aquí nada más voy a estar al pendiente de mi canastita, porque como es tan cara, la verdad es que la tengo que cuidar. Bueno, voy a agregarle unas latitas de atún y voy a quitar un poco de papa, porque creo que era mucha papa, ¿no? Entonces, y voy a mezclar mi atún con la papa, ¿no? No tengan miedo, ya les había yo platicado luego en otros programas, o sea, no tengan miedo de usar las manos, a final de cuentas, pues las tenemos perfectamente limpias, ¿no? Tengan cuidado, obviamente antes de meterse a la cocina, pues lávenselas. Si tienen por ahí algún tipo de gel antibacterial, pues nunca está de más, ¿no? Bueno, creo que sí va a aguantar que le echemos el otro poquito de papa, ¿no? La verdad son deliciosos, ¿no? Yo creo que a mí es me encantan, pues hasta nervioso estoy de que ya me las voy a comer. No, sí, ¿saben qué? Que es una comida, ahorita que estamos en el tema de la cuaresma, ¿no? Y de la vigilia, que acuérdense que, o sea, no nada más se trata de andar pecando por la vida toda la semana, ¿no? Sino, y después llegue el viernes y quieran comer pescado, ¿no? O sea, hay que ser bueno toda la semana para que, bueno, ya, o sea, ya es extra, pues, si comen pescado, pues, ¿no? Ofrezcan algo, por ejemplo, no comer dulces, pues no sé, hay muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor si toman café, pues no tomen café, ofrezcan ese tipo de cosas. Pero bueno, este es un platillo, súper bueno para ahora, para la cuaresma, barato, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces entendemos que está medio complicado el tema, ¿no? Voy a poner un poquito de sal, estoy viendo aquí, nada más de enjuagar las manos. Bueno, voy a poner ese poquito de sal, ya para no ensuciarme las manos. Vamos a incorporarlo. Y listo. Entonces ya tenemos nuestra base de las croquetas, ¿no? Si ustedes se fijan, a lo mejor, por ejemplo, esta base ya no le hizo falta que le agreguemos nada, ¿no? Nomás le voy a poner un poquitito más de harina y las vamos a hacer. Esta pasta más o menos se va a tardar como unos 8 minutitos, ¿no? Yo calculo que debe llevar como unos 6.47, más o menos, ¿no? Y, bueno, voy a agregarle un poquitito de harina. Y le voy a agregar un poquito de mi pan molido. ¿Ok? La verdad es que me hubiera encantado volverle a meter las manos. Fíjense que la verdad parece mentira, pero es como terapéutico, ¿eh? Te lo juro. O sea, esto, la masa de la pizza, es rico, la verdad es rico, muy rico. Luego meter las manos en la comida y ese tipo de texturas. Por ejemplo, no sé si se les ha pasado al ir al súper y que están van al mercado y que están los costalotes de frijoles, de semillas. Hijo, qué rico es meter las manos, ¿verdad? Debería de existir, alguien debería de poner un negocio que se llamara frijoloterapia o garbanzoterapia, ¿no? Ok, entonces voy a hacer en este otro bowl la mezcla de mi crema con mi mayonesa. Yo le pongo un poquito de crema como para no sentirme tan culpable, pues, ¿no? Porque honestamente no hay nada tan rico como la mayonesa. Bueno, entonces ponemos unas cucharaditas. Con la mostaza hay que ser un poco más cuidadoso, porque si no, ya después todo nos va a saber a mostaza.
Entonces incorporamos perfectamente bien todos nuestros ingredientes. Ok, yo me voy a tener que ir a un pequeño corte. Ahorita que regresemos, vamos a rescatar a nuestra pasta del agua caliente y la vamos a enfriar y luego la vamos a poner aquí. Es una ensalada que se sirve fría. También le podemos agregar unos trocitos de jamón y sabe de lujo. No le cambien, ¿eh?